Sábado 4 de febrero del año 2023. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta nueva lección divina. Henos aquí reunidos en torno a la mesa de la palabra para compartir lo que Dios tiene para nosotros en este maravilloso día. Te pido que te pongas en disposición y te invito a que ores conmigo la oración al Espíritu Santo, hoy especialmente pidiendo la intercesión de nuestra Madre del Cielo, nuestra Santísima Virgen María, ya que es día sábado, día especialmente dedicado a ella. Comenzamos. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa amadísima, y prepara en los corazones el reino del amor ardiente de los dos sagrados corazones, que la llama del amor de Jesús y de María arda ahora y siempre en nuestro corazón. Amén. Te invito ahora a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Y leemos: En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, él les dijo: Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora entramos al primer paso de la lección divina, preguntándonos qué dice el texto. Y esto nos invita a escudriñar la palabra para identificar los personajes y la narración que nos cuenta este texto del día de hoy. Y vemos que nuevamente los personajes principales están entre Jesús y los apóstoles. Y se narra un hecho que está sucediendo entre ellos. Y Jesús les dice algo interesante. Nos muestra como una señal de que sus discípulos y él estaban cansados por tanto trabajo apostólico. Y les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Y Jesús se reúne con los 12 y, apartándolos, quiere compartir con ellos tal vez experiencias, evaluar el trabajo, dormir un rato apartados de todo el ruido. Y se van en una barca a un sitio tranquilo y apartado. Al desembarcar, se asombran de la multitud que los busca. Y Jesús les dice: me da lástima este pueblo. Andan como ovejas sin pastor. Y se pone a enseñarlos con calma. Como vemos en este fragmento, se transparenta la ternura humana y divina de Jesús. Con ella envuelve a los apóstoles que regresan entusiasmados de su primera misión. El maestro comprende su alegría, pero intuye también la necesidad
de revigorizar el cuerpo y el alma en la intimidad con Él. Por eso les propone una pausa para reposar lejos de la gente, esa gente que les apremiaba constantemente. Y sin embargo, también esa gente que les sigue por todas partes con su propio fardo de penas y de esperanzas, suscita en Jesús una compasión todavía mayor. Detrás de aquella multitud de rostros y de historias hay una única necesidad, y cuál es encontrar el camino de la vida, el sentido y la meta de la existencia. Las muchedumbres no tienen quien los guíe con seguridad por este camino. De ahí que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, tenga piedad de ellos. Y dice el texto, y se puso a enseñarles muchas cosas, saciando su hambre más profunda con la verdad de Dios, un Dios de ternura infinita que se ocupa del que lo ama, del que lo busca. Y ahora vamos a entrar al segundo paso de la lección, que es la meditación, y nos preguntamos, ¿qué mensaje me trae a mí el texto de hoy? ¿De qué me habla Dios aquí? Y del ejemplo del texto podemos extraer que el camino para darse del todo a los demás también exige darse oportunamente un tiempo para sí mismo, un tiempo para la contemplación, un tiempo para el descanso, un tiempo para la preparación. Las cosas de Dios no se trabajan con nerviosismo, sino con paz y con fe. El Evangelio nos plantea varias preguntas. ¿De qué tiene hambre la gente? Vivimos en un mundo donde surgen todos los días nuevas ideas, nuevas doctrinas, nuevas modas. Además, se hace propaganda de todas ellas con gran fuerza y se transmiten a toda velocidad por los medios de comunicación. Todo esto hace que sea muy difícil profundizar en lo que nos rodea. Y por ello estamos inmersos en una cultura de la superficialidad. Todo pasa rápido, sin demasiado tiempo para pensar. En la religión pasa lo mismo. Nos vamos haciendo la nuestra propia. Hacemos una religión subjetivista en la que lo importante es lo que me gusta. Y lo que no me interesa, pues no. Y a veces lo hacemos casi sin caer en cuenta de ello. Jesús se nos presenta como el verdadero maestro, el pastor, el que es capaz de guiar al desorientado, el que endereza al que está torcido, ilumina al que está a oscuras. Quizás nosotros también debamos buscar sitios tranquilos y apartados, donde podamos descansar de la velocidad y el estrés de nuestro mundo, para encontrarnos con Jesús y escuchar con calma su enseñanza, para después ser capaces de amar y de no reservarnos nada para nosotros. También el Evangelio de hoy nos hace reflexionar a todos, porque todos tenemos alguna responsabilidad. Algunos son padres, algunos son educadores, algunos son sacerdotes, otros obispos, hermanos, amigos. Pidamos al Señor que nos ayude a cumplir estas responsabilidades, intentando hacer siempre el bien, ayudándonos mutuamente, y así todos podremos cumplir la voluntad del Señor, y Él realizará en nosotros lo que es de su agrado. En definitiva, la enseñanza que podemos extraer de este texto hoy es que aprendamos a concedernos el descanso cuando sea necesario,
que evaluemos las labores que realizamos para ser más eficientes y hagámonos cargo de la situación de la gente para aportar soluciones. Seamos agentes y puentes de paz entre la gente para poder ser ayuda a los demás. Y ahora te invito a que entremos al tercer paso de la lección divina, que es, ¿qué me hace decir el texto? ¿Cómo le respondo al Señor según lo que Él me ha dicho en esta meditación? Y le vamos a responder orando. Claro que tú lo puedes hacer con tus propias palabras, lo que te salga de tu corazón, pero en este momento te invito a que me acompañes. Si deseas, puedes cerrar tus ojos y acompáñame en esta oración para que unamos nuestros corazones en una sola plegaria a nuestro Jesús amado. Jesús, ternura infinita, que nos descubres el rostro del amor del Padre, venimos a ti como ovejas sin pastor. Guíanos tú con tu fuerza y tu dulzura a descubrir el camino de la vida a través de la ofrenda total de nosotros mismos a Dios. Transforma hoy nuestra jornada en un incesante sacrificio de alabanza a Él y de caridad con los hermanos. Haz que participemos en tu Pascua, muriendo a todo egoísmo y presunción para vivir en ti como hijos obedientes que cumplen en todo la voluntad del Padre. A Él, fuente de la misericordia, le confiamos por tu mediación nuestra miseria y nuestros deseos. Oh Dios, haz de nosotros lo que te plazca, para gloria tuya y bien de todos los hermanos. Amén. Qué hermoso poder comprender que podemos ser útiles como Jesús, hacernos alimento para nuestros hermanos cuando nosotros tomamos y recibimos de Jesús, que es la fuente de vida, recibimos toda esa gracia, esa sabiduría que viene de Él, podemos entregársela a nuestros hermanos, nos convertimos en pan para los demás, en ese pan que tanto necesitan, porque siempre andamos buscando solucionar nuestros problemas y la única solución, el único camino está en Dios. Entonces, te invito, hermano y hermana, que en este día meditemos cuán útiles podemos ser para el Señor. Tratemos de ser útiles en nuestros hermanos más necesitados, en los que andan buscando una salida, una solución, una palabra, un abrazo, una ternura, un gesto de ternura. Allí nos convertimos en la presencia de Jesús en el mundo. Bien, y hemos finalizado por hoy esta hermosa lección divina que hemos podido compartir una vez más, gracias a nuestro Señor que nos los ha permitido. Te invito a que te recuerdes del me gusta, que es tan importante para estos videos, para que lleguen a mucha gente, que compartas en tus redes sociales y recordarte que si eres primera vez que escuchas estos videos, abajo en la descripción del video vas a conseguir el enlace para entrar al curso de Lección Divina, que lo ofrecemos gratuitamente en el canal. Bien, ha estado contigo tu hermana y amiga Stefania Balota. Me despido y te dejo en la paz de nuestro Señor Jesús y te digo hasta el próximo video si así Dios lo permite. ¡Feliz día!